Latin Beat, toma, ni sé cuántas ya. Hola amigos, yo soy Miriam Isa. Y yo soy bien Fabiola. Y bienvenidos a otro episodio de Latin Beat, donde platicaremos un poquito de muchísimas cosas que están pasando en el mundo de la música. ¿Quién se quiere desnudar? ¿Quién está siendo demandada? ¿Quién regresa con su ex? ¿Y quién quiere tener bebés? Exactamente. Y no somos Miriam y yo, ¿eh? Así es que no se asusten. Así, no se asusten. Pero vamos a empezar, yo creo, con el más divertido. ¿Quién quiere desnudarse? Y estamos hablando de Jenny Rivera. Yo creo que todo el mundo estaba ahí esperando que dijéramos otro nombre, pero no, amigos, quizás, es Jenny Rivera. Exactamente. Jenny Rivera dice que en su cuenta de Twitter y en su cuenta de Facebook, todos sus fanáticos siempre le están pidiendo a ella que se desnude. Y aunque yo no creo que esa necesariamente debería de ser la razón por cual alguien hacerlo, porque si yo haría las cosas que la gente me pide a mí hacerlas, pues estaría en muy mal ¿Cuántas lugar. ¿Cuántas veces te han pedido que te desnudes, Miriam? Es que no gente en Twitter y no gente en Facebook, gente en mi vida personal. Y ahí es cuando corto el número de teléfono y ya los borro de mi celular. Exactamente, pero para Jenny Rivera pues no es el caso. Ella no borró a nadie de Twitter. Más bien dijo, pues déjenles, voy a complacer a mis fans. Y ella pues ha decidido desnudarse, quitarse la ropa por completo. Pero algo que está un poco curioso, Miriam, que ahí tú y yo leímos, es de que ella dice que quiere hacer un desnudo no vulgar, pero un desnudo que sus hijos se sientan orgullosas de ella. Y sus nietos también. Ok, yo no sé cómo tu hijo se puede... O sea, yo no tengo hijos, pero si los tuviera, yo no quiero ver que mis hijos me vean desnuda. Me daría vergüenza. Aunque tuviera el cuerpo que tuviera, me daría vergüenza. ¿A ti no? Estoy de acuerdo. Vamos a hablar realísticamente. Yo no creo que ella lo está haciendo ni por los fans en Facebook, ni por los fans en Twitter. No creo que ella lo está haciendo porque ella quiere que sus nietos piensen, wow, qué abuelita más sexy yo tuve una vez. Ella lo está haciendo porque ella tiene 40 y algo años. Y cuando una mujer llega a esa época de su vida donde se da cuenta que quizás sus mejores años en términos de su cuerpo ya quedan en el pasado, ella quiere como que una vez más hacer algo para poder ella misma recordarse como una mujer sexual y linda. Dice que ella no quiere que las fotos sean vulgares, pero sí quiere hacer algo artístico, pero a la vez desnudo para ella sentirse. Ella misma dijo, no tendré el cuerpo más... de Ninel Conde o ese tipo de cuerpo. Pero soy una gordibuena y ella quiere sentirse orgullosa de ella misma. Y ¿sabes qué? En ese aspecto sí estoy un poquito feliz por ella, porque de repente todo el mundo piensa que para hacer un desnudo necesitas tener el cuerpo de Ninel Conde, o sea, un poquito de más aquí, un poquito de más acá y muy delgadita aquí, o sea, tú entiendes. Y pues Jenny Rivera no es el caso, ella es un poco gruesa, muchas curvas. Obviamente, muchas pues curvas. Sí tiene cuerpo, pero no es el cuerpo delgadito que esperamos de modelos, como podemos decir. Entonces, estoy un poco más de acuerdo con ella de que ella admita que no tenga el mejor o el cuerpo más delgado, pero por lo menos pues está orgullosa de su cuerpo y lo va a mostrar. Sí, a mí siempre me siento un poco incómoda cuando las mujeres no se sienten sexy y piensan que tienen que revelar sus cuerpos y sus partes privadas para ellas mismas probarse de que son mujeres lindas, porque al final del día tú te deberías de sentir sexy hasta si tienes una frazada encima. Pero sí me gusta, como tú dijiste, de que ella no tiene el cuerpo ideal hollywoodense, pero de todos modos ella va a mostrar que hasta con las curvas se puede ser bonita. Lo único que espero, Miriam, es que no le hagan mucho Photoshop, porque te voy a compartir algo en el cartelón que anunciaba uno de sus más últimos conciertos aquí en Los Ángeles. Demasiado Photoshop. Su cara ni siquiera se veía como ella. Yo he visto a Jenny Rivera y digo, ¿ah? ¿Es ella? Buen punto, Vivian. Entonces esperemos que no le hagan mucho Photoshop, que le hagan el Photoshop necesario por si hay un poquito de celulitis por ahí, pero que no le hagan demasiado. Así muy es que... buen punto. Y hablando de personas que se quieren quitar la ropa, hay otra artista que se quiere quitar la ropa, pero esta vez... Yo creo que se le ha quitado la ropa. Se ha quitado veces. La ropa y quiere seguir quitándose la ropa hasta que quede embarazada. Y esa es Jennifer Lopez. Con Casper Smart. Fíjense que quiere tener hijos con Casper Smart. Y esto no es un chisme de que ella y yo estamos creando esto para que ustedes vean el show. Esto ella ya lo ha dicho dos veces. Recientemente le habló al periódico The Sun de Inglaterra, donde ella dijo de que ella no ha cerrado ese departamento de hacer bebés. Y obviamente, ¿con quién los va a hacer? Su único novio, Casper Smart. Ella dice que ella quiere seguir teniendo niños antes de que ya no pueda y que también ha considerado adoptar. Y también este año, cuando ella estaba promoviendo su película... What to Expect When You're Expecting, que era cuando, o sea, era su papel de embarazada. Ella también dijo de que para ella sería un honor volver a quedarse embarazada. Así que a lo mejor no hemos terminado de ver J-Lo como mamá. Bueno, a lo mejor habrá algún hermanito o hermanita para Max y Emma. Así es que vamos Pero a ver. ¿Pueden pensar? O sea,
Vamos a imaginarnos ese futuro. Casper Smart, bailarín, de pronto un padre responsable criando al nuevo hijo de Jennifer Lopez. No se sabe. Él solo tiene 25 años, pero no se sabe. De repente le salen lo paterno. Y él es verdad. Y no se puede juzgar a la gente porque ya hemos visto a Casper con sus hijos y de verdad que se ve como un chico cariñoso. Los hemos visto en la alberca recientemente que juega con los niños. Entonces parece que tiene una buena relación con los niños. Y ¿quién hubiera pensado que J-Lo y Casper iban a durar tanto tiempo? Todo el mundo pensaba que lo de Casper era una aventura para ella sentirse mejor de su divorcio. Pero no, esto sí que... ¿Tú crees que se casen? Esto es Hollywood, yo qué sé. Si quieren ver predicciones, que vean las predicciones de los premios MTV Awards. Pero yo no sé predicción de la vida, bueno, de J-Lo. Bueno, lo que sí sabemos es que Jennifer Lopez se enamora. Y cuando se enamora. Y de repente se casa. Ya lleva 4 matrimonios o 3, si no estoy equivocada. Y pues ella, pues la hemos visto de todo. Dice que es... Pero eso mismo, ella estaba diciendo que el amor es el tema más importante de su vida. Que de toda su música es del amor. Que ella se considera, antes de ser artista, antes de ser bailarina o cantante, ella es una lover, una amante. Que ella quiere dedicar toda su vida a eso, a expresar el amor. Al amor. Pero pues vamos a ver qué pasa. Qué romántica. ¿Qué más tenemos en términos de romance? Otros que fueron de amor a odio. Bueno, no odio, pero de amor a problemas. Es Shakira y Antonio La Rúa, porque ¿qué crees, Miriam? Antonio La Rúa la está demandando. ¿Quieres averiguar por cuánto dinero? Yo sé por cuánto dinero. Muchísimo. De primera yo pensé que leí 1,000, pero no, son 250 millones de dólares. Pero ¿sabes qué? Yo no entiendo esa cifra, porque en el mismo artículo dice que él está demandando por 250 millones de dólares, o sea, un cuarto de un billón de dólares. Pero también dice que él solo la está demandando por 18% de lo que ella ganó cuando ellos estaban juntos. Pero ¿cómo es que 250 millones es solo, es el 18%? Porque no es solo eso. Él dice básicamente que la está demandando por el 18% del contrato que ella tiene con la gente de conciertos mundialmente, que creo que es AEG, si no me equivoco, o no sé, no, Live Nation, perdón, Live Nation, tú sabes, ellos son los promotores que organizan conciertos, eventos musicales, y él quiere el 18%, parece que Shakira tiene un contrato de 1,000,000 con ellos, o 100 millones, perdón. Son 100 millones, 100 millones es el contrato y él quiere el 18%, pero aparte de eso, él dice, oye Shakira, págame, porque parece que él se salió de su puesto, o sea, de su trabajo, para poder dedicarse al 100% a Shakira cuando ellos pues se juntaron y llevaban 11 años juntos. Entonces así es que por 11 años Antonio no hacía nada más que trabajar para Shakira, para promover a Shakira, para manejar su carrera. Y pues ahora... ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que eso es cierto? ¿De que él la manejaba? Eso sí, porque por muchos años yo sabía que él estaba a cargo de los negocios de ella. Entonces de repente yo pienso que ahorita cuando ellos terminaron, él se quedó así como, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde voy? Es muy interesante porque he oído las críticas de algunos de los colombianos, o sea, las opiniones de los colombianos, y parece que ellos no estaban muy, no apoyaban contento, ¿eh?, a esta relación de ellos dos, y decían que Antonio en sí estaba haciéndolo lucir como que él había dejado su buena carrera para dedicarse exclusivamente a la carrera de Shakira, pero ellos piensan que en sí él no tenía nada sucediendo o sea, con su vida. O sea, que solo era el hijo del presidente argentino. Exactamente, que él básicamente quería usar a Shakira por el dinero que ella estaba ganando. Obviamente, yo no sé qué habrá pasado ahí. Yo no soy parte de ese matrimonio. Oye, y ese noviazgo. Ese noviazgo, y me entró la curiosidad una vez más de saber por qué terminarían 11 años y de repente, adiós. Bueno, por lo menos agarró uno más guapo. Oh, no digas eso, porque ¿sí? A lo mejor Antonio está oyendo este programa. No, o sea, Antonio tiene lo suyo, es alto, tiene porte, pero Gerard, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, Piqué está muy lindo. Pero bueno, así es que no sabemos, ahora ya Shakira va a tener que poner a trabajar a sus abogados, porque ustedes saben también los ex empleados de Shakira la están demandando, y ahora Antonio La Rúa, y tanto problema, esperemos no le afecte ese supuesto embarazo, o embarazo si está esperando un bebé. Sería comiquísimo si 20 meses después todavía estamos hablando del supuesto embarazo de esa mujer. Eventualmente ella tiene que empezar a enseñar esa panza, porque ya yo me estoy sintiendo mal de que todas las semanas en este segmento les decimos, ya está confirmado, Shakira pues está embarazada, no, pero todavía confirma. No hemos visto una pancita. Pero Miriam, ayer tú y yo lo platicábamos, porque estábamos platicando de Adele, que anunció su embarazo en junio, y de repente le vimos un estómago súper grandote, pero dijimos, ok, lo anunció en junio, eso no quiere decir que no tenía ya 3-4 meses de embarazo. Pero la diferencia entre Adele y Shakira es que Adele tiene un cuerpo muy distinto. Ella, cierto, pero ella pudiera estar embarazada y uno no saberlo, pero los abdominales de Shakira son... Pero ¿sabes algo tú? Que a veces las flaquitas se les nota hasta ya hasta los últimos meses.
se esconde, no sé dónde, pero se esconde el bebé. Así es que vamos a ver qué pasa con Shakira, esperemos se resuelvan los problemas. Pero otros que parecen que ya no tienen problemas es Demi Lovato y Wilmer Valderrama, porque parece que van a regresar o están en proceso de regreso. ¿Viste el tweet? Sí, vi que una banda musical escribió a ellos dos un tweet diciendo, oye, lo pasé súper chévere con ustedes cuando fuimos a cenar en el Cheesecake Factory. En el Cheesecake Factory, creo que es un restaurante aquí. First of all, Dios mío, me encontré tan fascinante que alguien como Demi Lovato, tan famosa, y Wilmer Valderrama fueran a comer en el Cheesecake Factory. ¿Pero qué tiene de malo? No es que tenga nada de malo, pero es que gente como ellos que tienen tanto dinero, ellos tienen opciones. Y el Cheesecake Factory a mí me encanta, pero también es lo más inoriginal que puede existir en la ciudad de Los Ángeles. Se supone que es como pasta italiano, ya me está dando hambre, pero está buenísimo, así es que tal vez a Demi le gusta. Muy interesante, yo no sé si ellos le han respondido, pero el punto es que esta banda hizo una referencia a que habían ido a comer con Wilbur todos y juntos. Con Demi juntos, así que a lo mejor eso era una cita romántica entre ellos dos. No sabemos y estamos por ver, porque de repente también en su cumpleaños él le había mandado un tweet a ella y la manera que él se comunicó con ella era como muy cariñoso y ella también le respondió muy cariñosa. Pero después lo borró, entonces... Tú sabes cómo son los latinos, son muy apasionados. Yo creo que como que es un poco más difícil olvidarse de los viejos amores, porque cuando los latinos se enamoran, eso es. Cierto. Eso es poderoso. Así que, o es amistad, o de repente todavía se quieren y esperan regresar algún día. Pero todo eso está por verse, seguiremos los tweets para ver si hay algún otro tweet que surja, algún tweet de amor entre ellos. Estoy curiosa de saber quién tú piensas más latino en ese grupo, porque Demi solamente es como un cuarto o algo así latina. Wilmer. Y Wilmer, yeah. ¿Sabes por qué? Porque yo no pensaba que Wilmer hablaba español y de repente lo vimos ahí de conductor en los premios Juventud en Univision y hablando perfecto el español. Entonces, pues si tú supieras, yo he conocido a ese muchacho ni sé cuántas veces porque él le encanta bailar salsa. Él es mitad venezolano, mitad colombiano y se pasa su vida aquí en Los Ángeles cuando no está filmando algo, donde él está en los clubs de salsa y tremendo bailarín que él es. Entonces le encanta la cultura latina. Le encanta la cultura latina, exactamente. Siempre lo veo con un roncito, un mojito en su mano y bailando, así que me encanta eso de él, porque lo que muchas veces pasa es que las personas se mudan a Hollywood y van dejando las raíces y la cultura y nada, se dedican exclusivamente a la cultura americana, pero no Wilmer, para pues, nada. Vamos a ver, y también Demi, yo siempre he querido escucharla cantar en español, sí. Así es que esperemos que pronto, ya ves que Selena Gómez, aunque no habla español, de repente sí dicen que está grabando su disco en español, porque ella sí contribuyó al disco de honor o tributo a Selena, la fallecida reina del Tex-Mex. Entonces, hemos escuchado artistas que no hablan el español cantar en español. Entonces, Selena Quintanilla no hablaba español, pero cantaba el español. Así que no hay que hablar un idioma para poder apreciar las raíces de uno. Exactamente. Así es que esperemos que Demi pronto cante en español. Te lo estamos pidiendo, Demi, en este segmento. Te lo dedicamos a ti y a tu futuro álbum en español. Así es. Bueno, amigos, esto da por terminado el episodio de Latin Beat. Nada más les recuerdo que no se vayan a perder el programa de predicciones de los premios MTV Video Music Awards, donde Miriam y yo pues platicamos o discutimos un poco de quién va a ganar esas premiaciones. Porque no siempre coincidimos en nuestras opiniones, como pueden ver. Pero bueno, es lo que hace este programa un poco divertido. Claro, exactamente, la mexicana y la cubana. Así que no se olviden de escribirnos sus comentarios aquí abajo y también en nuestras cuentas de Twitter, @MiriamIsa y @ViviamFabiolaB. Esperamos sus comentarios y sus tweets para poder responderles a todo el mundo. Nos despedimos, yo soy Vivian Fabiola. Y yo soy Miriam Isa. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.